Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Hola, ¿qué tal, amigos? Fíjense que me da mucho gusto recibirlos acá. Yo estoy llegando de una gira que tuvimos por León, por Monterrey, por Guadalajara. No saben, amigos, nos fue muy, muy bien. Toda la gente con mucho cariño fue a saludarme, fue a darme un abrazo. Yo estoy muy contenta, estoy cansadísima, amigos, estoy cansadísima. No me podía parar hoy, pero estoy muy contenta. Les doy las gracias a todas mis amigas de León, de Monterrey y de Guadalajara, ¿sí? Estuve muy contenta, nos las pasamos muy, muy padre. Ellas también creo que estuvieron contentas. Fueron allá por todos sus materiales, por la revista nueva. Y estuvimos ahí platicando y tejiendo un ratito, ¿sí, amigas? Pues, ¿qué creen? Que hoy les voy a enseñar a tejer este vestidito. Vean qué precioso está. Es con la nueva hilaza bajar, ¿sí? Lo pueden hacer también con río. Nada más que con río, pues, no van a encontrar estas combinaciones. Yo lo hice con liso y matizado, pero ustedes pueden poner las combinaciones que quieran. Pueden hacerlo liso, si quieren todo de un solo color en matizado, o un solo color, lo pueden hacer más grande, más chiquito. Si lo quieren hacer de cinturita, nada más le siguen la misma puntada hasta acá, y luego ya la faldita con esta puntada, ¿sí, amiguitas? A este vestido le vamos a poner vestido Paula. Miren qué bonito, aquí atrás le puse su botón. Aquí en la clase les voy a enseñar a hacer el ojalito para nuestro botón y todo nuestro terminado. Acuérdense que es muy importante, amigas, que hagan un buen terminado, porque si ustedes terminan mal o no le decoran bonito, pues aunque el estambre esté bonito y el tejido esté bonito, pues no va a lucir. Entonces yo las invito a que lo hagan y lo terminen así de bonito como yo. ¿Sí, amiguitas? Pues vamos a empezar la clase y les voy a dar la lista de materiales, ¿sí? Pues empezamos. Miren qué bonito, se los voy a enseñar por última vez. Se van a ver hermosas las niñas que luzcan este vestido. Los materiales para tejer este vestidito van a ser 300 gramos de alicé. Se llama bajar la hilaza, es matizada y lisa, 200 de matizada y 100 gramos de lisa. También pueden ocupar en este caso el río, ¿sí? Hay muy bonitos colores también. Tenemos en nuestro gancho de número 4, acuérdense ahora que pidan sus materiales, de pedir su juego de ganchos o las personas que van a ir a la expo, allá los voy a tener. Están bien bonitos, son de gel suavecitos. Muy, muy, muy bonitos, suavecitos y ergonómicos, ¿sí? Pues las invito a que pidan sus materiales. Al final del video les pongo los teléfonos y las direcciones de las páginas online y de los almacenes para que hagan el pedido de sus hilos, ¿sí? Bueno, se los mandamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello y vamos a tejer 70 cadenitas. Acuérdense, yo voy a usar mi gancho más delgadito, como del 3.5, porque como tejo flojito y esta hilaza es un poquito más delgada, entonces por eso la cadenita debe de quedar así, amiguita, sueltecita, no me la hagan muy apretada. Al terminar sus 70 cadenitas, vamos a tejer dos cadenitas más y metemos en la tercera, nuestro primer macizo. Vamos a tejer macizos de 3 sacadas. Toda la vuelta de macizo, le tienen que contar que sean 70 porque son 70 cadenitas. Miren, tejemos 11 macizos sin contar el de inicio. Con el de inicio serían 12. Dos cadenitas y sin dejar espacio otros 11. Luego dos cadenitas. Y sin dejar espacio, vamos a tejer 23 macizos. Aquí tejemos 23
dos cadenitas y luego 11 y terminamos con 11 como este para formar nuestra batita. Miren, ya tengo. Son 11, dos cadenitas, 11, dos cadenitas, 22, 11 y 11. ¿Sí? Me sobraron dos cadenitas, pero estas las desbaratamos después. Ahora, aquí vamos a amarrar nuestro estambre liso. Ya que amarramos nuestro estambre liso, los vamos a unir con una cadenita y volteamos nuestro tejido. Sueltan el de matizado y nos quedamos con el liso. Y vamos a tejer dos cadenas. Este no se cuenta porque es el de orilla. Y dejamos dos macizos y medio punto. Otra vez, dos cadenas y medio punto. Después de uno, dos y aquí. Y otra vez, dos cadenas, medio punto. Dos cadenas, medio punto. Y este nos va a quedar de tres. Dos cadenitas y ahí mismo para formar una orejita, ¿sí? Y luego nos vamos otra vez. Acuérdense, los uno nos va a quedar de tres y todos los demás nos van a quedar de dos. Dos cadenitas y medio punto. Dos cadenitas y medio punto. Dos cadenitas y medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Con el hilo plano. Con el hilo liso, perdón. Al terminar la vuelta, ya nada más aquí prendemos medio punto y dejamos este hilo en espera y nos regresamos a tejer con el matizado. Subimos tres cadenitas y vamos a tejer dos macizos en cada espacio, uno y dos. En cada espacio, aquí nada más agarrando la pura cadenita, dos macizos. Llegando a la esquina, les voy a decir cómo van a dar vuelta. Estamos tejiendo puro macizo de tres sacadas, ¿eh? En la esquina vamos a tejer dos macizos en la orejita de la vuelta. Dos macizos, dos cadenas y otros dos macizos ahí mismo. Uno y dos. Y ya nos seguimos tejiendo normal todos los demás. Aunque haya aquí tres, vamos a ponerle dos para ya retomar. Y así nos vamos a seguir. Miren, esta va a ser nuestra manguita. Nos vamos a ir tejiendo hasta que nosotros más o menos calculemos el tamaño de nuestra batita. ¿Sí? Esto va a ser nuestro cuello. Estas van a ser las manguitas. Este es nuestro espalda. Y este de allá, de aquel lado, nuestro frente. Entonces nos vamos a seguir tejiendo hasta que nosotros tengamos el ancho del hombrito que necesitemos para nuestra niña. ¿Sí? Una vuelta de medio punto con cadenita y una vuelta de macizo. Ahorita la otra vuelta la van a subir. Bueno, ahorita en la otra vuelta les digo cómo vamos a subir con los dos colores para que no estén cortando. Miren, cuando terminen su vuelta, nada más cargan y meten el gancho al rosa, al liso. Entonces sacan uno, dejen ya con los dos hilos para poder subir. Sacan dos y sacan dos, ¿sí? Y ya tenemos los dos hilos arriba. Volteen, sueltan el matizado y seguimos trabajando con el liso. Acuérdense, son dos cadenitas, un medio punto. Yo creo que vamos a empezar con un medio punto para que se vea uniforme esto. Es un medio punto, dos cadenitas. El medio punto va hasta acá abajo, ¿eh? Siempre lo hacemos arriba, pero en esta puntada va abajo para que vaya quedando así, miren. Miren qué bonito va quedando. Van quedando como puntitos lisos y lo demás matizado. Entonces, cada vez que se encuentren con los dos hilos, van a subir de esta forma, ¿sale? Y aquí en las esquinas le vamos a hacer orejita como le hicimos aquí.
Entonces seguimos tejiendo hasta tener el ancho de nuestro hombro. Miren, amiguitas, yo ya tengo mi bata. Ustedes van a hacer su bata al tamaño que ustedes quieran, ¿sí? Ya se las aclaré un poquito. Si ustedes necesitan más grande, pues le van a poner más grande. Porque luego me dicen, es que ¿cómo la hago más grande? Digo, nada, lo único, a lo mejor nada más le ponen el mismo cuello, pero hacen más vueltecitas para que les quede más grande la talla, ¿sí? Yo la voy a dejar así, lo veo bien de ancho. Si ustedes necesitan, pueden poner cadenitas aquí para acrecentar la manga un poquito o acrecentar el ancho, ¿sí? Miren qué bonito se ve el estambre. Se ve muy, muy bonito. Ahorita van a ver con la puntada que les voy a poner. Entonces aquí ya tengo así. Cerramos. Y cerramos aquí. Acuérdense que vamos tejiendo con los dos colores. Ahora, como tejimos aquí matizado, ahora nos toca tejer liso. Ay, Dios mío, no tengo una bolsa. Ya voy a coger mi costurero porque me acomoda muchísimo. A ver, con la hebra lisa que yo les cogí como color meloncito, con esa hebra lisa voy a empezar a hacer la puntada. Fíjense cómo la vamos a hacer. Miren, vamos a tejer tres cadenitas. Ahora vamos a tejer un macizo. Dejamos dos hoyitos y acá tejemos un macizo, tres cadenas. Y aquí vamos a tejer 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente dejamos dos espacios, ay amiguitas, perdón, dejamos dos espacios y en el tercero volvemos a tejer nuestro macizo, tres cadenitas y otra vez nuestros 6 macizos, ¿sí? Así nos vamos a ir hasta acá. Miren amiguitas, una vez le van a dejar dos hoyitos y una vez le van a dejar tres. Ustedes tienen que ir viendo que no les quede muy holanudo. Yo sentí que me quedaba muy holanudo, por eso mejor a uno le voy a dejar 3 hoyitos y al otro le voy a dejar 2 para que no me haga tanto vuelo, no me quede muy amplio mi faldoncito del vestidito, ¿sí? 1, 2. Ahorita que acabemos la vuelta les voy a decir cómo subir. Miren, para terminar la vuelta tenemos que seguir la figura. Si este macizo queda pegado en la colita del otro, entonces aquí vamos a pegar este en la colita de este para que nos quede igual como empezamos o como va la figura, ¿sí? Así ya nos quedó igual. Entonces vamos a voltear nuestro tejido y vamos a tejer 2 vueltas de un color y 2 vueltas de otro color. Aquí nos deslizamos, miren. Acuérdense que aquí tenemos el otro color, para que luego nos subamos. Entonces nos deslizamos hasta acá y aquí empezamos. 1, 2. Ah, no, primero, ya me estoy equivocando, ya ven, amiguita. Primero es el macizo, acuérdense. Contamos 1, 2 y en el tercer hoyito metemos el primer macizo. Luego 3 cadenitas y sus 6 macizos. De 3 sacadas, acuérdense. 1, 2. 3, 4, acuérdense lo que vamos a hacer aquí abajo, ¿eh? A veces 3 hoyitos, a veces 2, ustedes van viendo que no les dé mucho vuelo. Son 2, 4, 6 y prenden aquí arriba. Nunca cojan nada más un hilito, deben de coger 2. Aquí prenden arriba, así. Otra vez el macizo, primero nuestro macizo, acuérdense, en el tercer hoyito, luego 3 cadenitas
y otra vez nuestros 6. Y así nos vamos a seguir. Vamos a tejer dos vueltas de cada color, dos de rosa, dos de matizado, y así nos vamos a ir, ¿sí? Si ustedes quieren, puede ser una y una, pero a mí me gusta más porque este forma bien la figurita, ¿sí? Entonces nos vamos a ir dos y dos. Nos va a quedar muy bonito. Al terminar esta vuelta, vuelven a voltear para que nos quede una vuelta al derecho y una al revés, ¿sí, amiguitas? Pues así seguimos hasta el larguito que nosotros queramos. Miren, amigas, yo ya tengo el larguito de mi vestidito. Yo tejí 10 vueltas de este, perdón, 15 vueltas de largo. Ustedes van a tejer el largo que ustedes crean para que les quede bonito, ¿sí? Bueno, cuando ya terminemos el largo, lo vamos a dejar así. Ya no va a llevar ninguna orillita. Vamos a tejer toda la orillita de las mangas y de nuestro cuellito. Vamos a tejer una vuelta de medio punto. Yo ya me adelanté y ya tejí la vuelta de medio punto. Miren, aquí en cada lazadita meten su medio punto. Aquí tienen que medir que estas dos queden del mismo tamaño, ¿sí? Aquí la parte donde va a llevar su botón, la parte de atrás del cuello. Entonces, ahorita les voy a enseñar. Entonces, hacen su vuelta de medio punto y luego vamos a tejer conchitas. Ahorita les voy a enseñar cómo son las conchitas. Aquí unen el último con el primero cuando termine y empieza. Ah, no, perdón, ya hicimos conchitas en la manga, vean. Qué bonita se ve. Y en la otra manga ya me adelanté su vuelta de medio puntito y sus conchitas. La conchita va a ser así. Nada más que aquí no le voy, quiero poner conchita, pero les voy a enseñar a hacer las conchitas. Son 3 cadenas y 3 macizos en el mismo hoyito. Y 3. Ya que tengan esto, cuentan 1, 2, 3 y en el cuarto medio punto, ¿sí? Y así va a ir quedando la conchita todo alrededor. Nuevamente 3 cadenitas y 3 macizos y prenden en el cuarto. Esto va a ser para las manguitas, ¿sí? Cuando ya tengan todas sus manguitas con las conchitas, tienen que contar cuántas conchitas les quedaron en cada manga para que las dos mangas les quede del mismo tamaño, porque luego una la ponen más ancha que la otra. Vean qué bonito quedó. Vean, este es uno, le cuentan cuántas conchitas, y en la otra manga también le cuentan cuántas conchitas. Yo ya le puse un moñito, pero eso no es todo, amiguitas. Ahorita le voy a poner un ramito, un buquecito de flores, para que vean qué bonito se ve, ¿sí? Miren qué bonito se ve nuestro vestido, es un dulce. Ay, no saben ya cómo se verán las niñas con esto. Ahora les voy a enseñar qué es lo que va a llevar la orillita de nuestro cuello. Miren, vamos a tejer cangrejito. A mí el cangrejito me gusta mucho porque es una orilla muy delicada y muy bonita. Entonces hacen una cadenita para sellar su vuelta y van a tejer hacia atrás. Miren, nada más jalan así. Se me vino un hilito de más. Meten y jalan. Y ya que tienen estos dos hilitos, cargan y sacan los dos otra vez. Vamos a tejer hacia atrás. En lugar de tejer hacia la derecha, vamos a tejer hacia la izquierda. Y vamos a hacer un cangrejito en cada punto. Si ustedes ven que les están quedando muy juntos, pueden hacer 3 o 4 y se saltan un hoyito. Pero eso es dependiendo de cómo ustedes lo vean. Miren qué bonito queda. Van quedando puros nuditos. Aquí se me pasó este. Siempre tiene, es que mucha gente le pasa así y no queda. Deben de tener sus dos hilos en el gancho y entonces ya cargan y sacan los dos. Así, aquí cuida que no saquen este. Entonces van quedando puros nuditos, vean, bien bonito. Entonces todo alrededor su cangrejito. Al terminar su vuelta de cangrejito, vamos a unir el último como en el primero. Y vamos a tejer, ay, ya se me atoró el hilo. Este es nuestro cuello, vean qué bonito se ve. Vamos a tejer
tres cadenitas, que esto es lo que va a ser nuestro ojal. La vamos a prender en el mismo lugar para que se forme un ojito, una bolita ahí. ¿Ya vieron? Aquí es donde vamos a poner nuestro botón. Si ustedes lo quieren hacer más grande, pues lo pueden hacer más grande. Yo le voy a poner una perlita, entonces por eso le pongo nada más tres cadenitas. ¿Sí? Entonces aquí ya cortamos y rematamos. Aquí tengo unas chiquitijeras. Cortamos. Y ya cogemos nuestro hilito y rematamos. Ahora acuérdense que este lo vamos a esconder por la parte de atrás. Yo siempre tengo un gancho más delgadito, entonces con este me ayudo para irlo metiendo, miren. Porque si lo cortan al ras se les puede ir. Entonces deben de hacerlo así y lo van perdiendo, ¿sale? Y ahora sí ya tenemos nuestro vestido, ya nada más es que le pongamos el moñito, las flores, nuestro botón. Acuérdense que el terminado, los detallitos que ustedes le pongan, si de por sí así ya está bonito, entonces con un botón bonito, con un moñito bonito, el vestido va a realzar más, ¿sí? Entonces el mejor terminado, bien rematado todo, eso lo va a hacer más elegante y más bonito. Pues espero que les haya quedado muy bonito su vestido. Acuérdense, se llama vestido Paula. Y quiero recordarles, amiguitas, ahora voy a estar en Toluca. Para todas mis amigas de Toluca, ven que la otra vez me equivoqué y les dije otra fecha y las dejé picadas, ¿verdad? Pues ahora sí, amiguitas, ahora sí vamos a estar. Vamos a estar 9, 10 y 11 de septiembre en Toluca, ¿sí? Luego ya les voy a dar todos los informes correctos de las direcciones y de la parte donde vamos a estar en Toluca, ¿sí? Espero que asistan todas. Van a entrar al 2x1 con la revista. Acuérdense, pásense la voz, ¿sí? Van con la revista, van dos personas, nada más paga una. Entonces, con la revista de Tejidos con Laura Cepeda, entramos al 2x1 en Toluca. Acuérdense, 9, 10 y 11 de septiembre, amiguitas, ¿sí? Oigan, les quiero contar también, fíjense que allá en España ya está el almacén, ya estamos preparando todo el curso de tejido, va a estar increíble, amigas, ¿sí? Váyanse apuntando porque en septiembre ya vamos a empezar con nuestras clases, ¿sí? Todas mis amiguitas que yo conocí cuando fui a Madrid, vayan al almacén, visítennos, ya muchas fueron, nos dio mucho gusto saludarlas y recibirlas ahí, ya mi hija me contó, ¿sí? Pues yo las espero a todas, quiero mandarles un fuerte abrazo, un beso muy grande a todas ese grupo tan bonito que se formó en Madrid, ¿sí? Se hizo un chat y todo, estábamos en comunicación, pero no sé qué pasó, pero nosotros seguimos queriéndolas muchísimo. Quiero que vayan allá con mi hija para que vean todos los nuevos hilos. Tenemos todo lo nuevo, tenemos revistas nuevas y pues allá las estamos esperando, amiguitas, con los brazos abiertos. No se les olvide, ya les voy a poner ahorita terminando el video la dirección, tanto del almacén de España como del almacén de México para que todas nos visiten. ¿Sí, amiguitas? Pues las quiero muchísimo, espero hagan su vestido, que les va a quedar hermosísimo, espero que les haya quedado hermosísimo, lo pueden hacer más largo, más corto, de cinturita, como ustedes quieran. Aquí en el video ya les enseñé cómo lo pueden hacer más grande o más pequeñito, ¿sí? Pues les mando un beso a todas, y si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan, y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo, y nos vemos en la próxima. Bye.